oración de las víctimas, porque es un día que fue declarado constitucionalmente para nosotros, víctimas del conflicto armado por el Congreso. Es un día que no ha sido al 100% dado para las víctimas. Todavía se le ven muchas falencias, se le ven muchos reparos, pero pues aunque Colombia es uno de los países primero se reconocer a las víctimas dentro de un conflicto, sentimos que todavía nos falta ese reconocimiento y esa visibilización que deberíamos de tener, ya que en el marco del conflicto y en el marco del proceso